La verdad, mi hermano, estoy muy contento, muy bendecido, me siento por Dios de darme la oportunidad de representar a un artista tan grande, al cual admiro tanto, que dejó una huella, un legado en el folclore muy grande. Tengo mucha ansiedad, mi hermano, por ver ya la serie al aire. Fueron varios meses de espera, que no sabíamos si iba a salir la serie, qué era lo que estaba pasando a través de esta pandemia tan dura que nos tocó vivir, no solamente a los artistas, también a todos los que existimos, a todos los que vivimos con preocupación cómo se iban a acabar las reuniones, todas estas cosas. Y pues este es como un volver a vivir, mi hermano, y así me siento ahora, contento, agradecido y orgulloso de esta serie que es El Hijo del Cacique. Bueno, afortunadamente esta historia ya es el lanzamiento, ya estamos en el lanzamiento porque hace 3 años la hicimos, pero lo importante de esto es que todo el mundo se va a enterar de la esencia de la familia de los Díaz, cómo vivimos. Realmente en mi caso, un bello personaje, representarme a mí mismo, es primera vez, es una emoción muy grande porque me encanta la actuación, la disfruto y sé que transmito lo que siento. En ese orden de idea, para mí es muy emocionante porque ustedes van a ver a Rafael Santos, que le tocó a la edad de 15 años asumir el papel de padre adoptivo, si se puede llamar de esa manera, con mucho cariño, de terminar de criar a mi hermano Martín Elías. Y esto para mí fue una experiencia, hermano, única en la vida, porque desde entonces aprendí a ser una persona de bien, aprendí a ser una persona familiar, a compartir todo lo que Dios me da con la familia, a ser una persona noble, sencillo. Y todo esto se lo transmitimos a Martín Elías, porque también le enseñé a ser un gran cantante como lo conocimos. La verdad es que ha sido una experiencia increíble desde el principio hasta este momento. Todo ha sido extraño, todo ha sido diferente con esta producción. Así que la sensación que tengo, la vibración que tengo es de que va a ser algo muy bueno. Encarnar a Patricia ha sido una experiencia increíble. Ha sido meterme en la piel de la mujer, la musa, del representante del folclore más grande que tenemos en Colombia. Entonces, para mí ha sido un honor, todo ha sido un honor, llevarme con su hijo, llevarme con ellos, tratar de entender, de comprender, de amar ese personaje, de toda su familia. Para mí eso ha sido increíble.